¿Qué tal, amigas del YouTube? Muy buenas tardes. Pues oye, en este día voy a hacer unos chiles rellenos, chile poblano relleno de queso, ¿verdad? Los ingredientes para esta receta son, pues, chiles rellenos, chiles poblanos, perdón. Ya los tengo aquí asados, chicas, y limpios, peladitos y todos. Aquí les voy a dejar también enseguidita el video de cómo se asaron y cómo se pelaron. Y tengo también jitomates, dos jitomates para el recaudo de estos chiles. Tengo orégano fresco, un dientito de ajo, un pedacito de cebolla. Todos estos ingredientes son para el recaudo, chicas. Tengo también tantito harina para enharinar mis chiles y para el recaudo ocupamos poquita harina. Y tenemos también dos huevos para nuestros chiles, dos huevos. Y pues nuestro queso, el queso puede ser del queso que tú acostumbras, ya sea de mesa o en mi caso tengo este que se funde y a mi esposo le gusta mucho, entonces por eso lo voy a rellenar de este queso. Y tenemos también aceite, que vamos a ocupar bastantito aceite, ok, sal y pimienta, tantito Knorr Suiza, y esto es lo que vamos a ocupar para esta receta. Espero que les guste y que la hagan en sus casas. Comenzamos de esta manera, chicas, directamente en la estufa, y hay que estar al pendiente para estarles dando vueltita, ¿verdad? Ya cuando estén todos quemaditos, que estén para poder levantar la pielecita del chile, vamos a ponerlas en una bolsa de plástico para que se vaporice todo y suelte la piel. Está todo quemadito de todo alrededor para que la piel se pueda desprender. Ya en una bolsita de plástico, aquí ya tengo los demás, vamos a ponerlos ahí adentro y vamos a sellar muy bien nuestra bolsita, a cerrarla, y con un trapito húmedo los pueden envolver. Aquí tengo este trapito, los envuelven. Está húmedo mi trapito. Nomás voy a amarrar bien mi bolsita y ya los voy a envolver en este trapito que está húmedo, y aquí los voy a dejar a que se vaporice para que se despegue la piel. Voy a dejar aquí un rato, ¿verdad? Unos 20 minutos a media hora, ahí los dejo, para que después pelarlos y limpiarlos, quitarles semillas, desvenarlos para que queden sabrosos. Cacerola con poquitita agua, chicas, no necesitamos mucha. Vamos a poner el jitomate. Yo aquí lo estoy partiendo para que se cosa más pronto. Vamos a poner el jitomate, el dientito, el pedacito de cebolla y el dientito de ajo. Esto lo vamos a poner a cocer por unos 15 minutos. Chicas, pues enseguida vamos a rellenar nuestro queso. Yo aquí estoy limpiando mi quesito. ¿Por qué? Porque este queso viene protegido con una gasita y viene como encerado, tiene como una cerita, no sé qué es lo que lo pongan para preservar, pero entonces limpio mi queso para empezar a rellenar yo mis chiles, ¿verdad? Ya que lo tengo así, ya sin la gasita, que es lo que, pues eso no sirve. Vamos a partir nuestro queso en pedacitos gruesos para rellenar. Como estos chiles están grandecitos, chicas, están ricos, están sabrosones. Voy a rellenar aquí tratando de que cubre, que se tape bien mi chile para que no se me vaya a salir luego mi queso. Ahí está, se me hace como que está grueso, lo voy a poner mejor doble. Voy a doblarlo y voy a poner así
voy a rellenar de esta manera y voy a forrar luego mi chile así, ¿ok? Entonces, pues aquí voy a hacer pedacitos gruesecitos para que le sepan el queso, porque a mí a mi esposo le gusta mucho el queso, aparte de que este queso le encanta, así que espero que estos chiles le sepan delicioso. Este, vamos a meter estos dos pedazos, que se llene de queso. Este se me hace como que muy pobre, chicas, de queso. Déjenme ponerles otro pedazo. Porque ese es el chile más grande y luego con menos queso. No. Eso sí que me dijo Dios. Bueno, esto se lo voy a poner a este. Uno. Dos. Así que se rellene de quesito. Y este lo voy a quitar. Como le puse el pedacito de acá de la tapa de este también lo voy a poner. Lo voy a cortar esta tapita. Para rellenarle más. Para este grandote, dárselo a él. Que le encanta este queso. A ver, nomás que se me cierre, porque si no, luego también no quiero estar batallando que se me esté saliendo el queso. No, creo que nada más con dos. Porque si le pongo más, sí se va a salir. Este también está grandote. Este también le voy a poner ahí un pedazo de queso y aquí otro pedazo. Lo pueden rellenar con lo que quieran, chicas. Lo pueden rellenar con queso, así como estoy haciendo yo, con carne molida. A veces los hacen así con picadillito, los hacen así con carne molida, con alguna comidita que tenga. Ya saben que luego la Maggie le gusta comerse sus momias que tiene. Los puedo rellenar de lo que tenga en el refrigerador. Ok, este está más cerradote. Ok, pues ya se va a quedar así, chicas. En caso que se sientan inseguras de que se les vaya a salir el queso, le pueden poner unos palillos, unos palillitos para que lo amasicen más. A mí no me gusta ponerle tanto palillo porque luego se me rompe más, pero hay gente que sí les pone el palillo. Luego aparte mi marido reniega porque están los palillos ahí. Entonces después de esto vamos a enharinar. Plato, ponemos tantita harina y ahí vamos a darles una pasadita a los chiles, que se llenen de harina, que se enharinen. Y así los vamos a reservar. Este les digo que está muy lleno de queso. Déjenme acomodárselo bien. Sí, me da miedo que se me salga. No crean que no. Ahí está. Así. Y lo enharino. Y así vamos a hacer con los chiles que tengamos. Yo en mi caso tengo cuatro. Porque ya saben que yo aquí nomás hago poquito para don Mr. Metichón y para mí. Entonces, pues dos. Hago dos. Luego le gusta comerse uno en caldito y otro le gusta comérselo seco, entonces le hago dos. Y así voy acomodando acá mis chiles, ya los tengo enharinados. Esta harina, chicas, no la vamos a tirar, porque esta harinita que nos quedó aquí con el saborcito de los chiles lo vamos a utilizar para el recaudo. Vamos a preservar esto, no me lo tiren, por favor. Momento donde vamos a poner una cazuelita con bastantito aceite, porque ahí vamos a freír nuestros chiles, chicas. Entonces la vamos a poner a fuego lento, que se vaya quemando el aceite, para cuando ya tengamos nuestros chiles listos, este aceitito ya esté bien calientito. Sí, chicas, viene lo bueno. ¿Por qué digo lo bueno? Porque aquí vamos a esponjar huevo, ¿verdad? Pero en mi caso no tengo batidora, se me fregó y no lo he podido arreglar. Fui a arreglarla, pero me pusieron un montón de pretextos, ya no me hice de otra. Entonces, ahora estoy a mano. ¿Cómo lo hago? Normalmente las personas que no tenemos licuadora, luego nos las andamos ingeniando con un tenedor, ¿verdad? Para esponjar el huevo. Yo tengo este aparatito, que ya está bien viejito, chicas, pero me sirve muchísimo, porque este aparato, que lo ven así todo feyón, ciplón, pero de verdad me ayuda a mí mucho para esponjar el huevo. Tiene enredado aquí unos otros alambritos, que eso se hace que esponje mi huevo rápido. Entonces vamos a poner las puras claras. Las yemas no las vamos a poner ahorita, sino pura clara, para que esto se nos esponje. Yo lo saco de esta manera, abro mis dedos para que me salga la clara, ¿verdad? Y se me acomode ahí. Entonces, ¿qué hago, chicas? Pues ya regreso la yemita al huevo, a donde lo tenía, y lo reservo, lo pongo a un ladito para que no se me vaya a tirar la yemita, y ahí lo pongo. Entonces,
En este caso yo voy a poner dos huevos nada más porque son cuatro chiles nada más. Entonces, según yo el cálculo de la Maggie, dice de un huevo saco dos chiles. Entonces, según yo, pues cada huevo me va a servir para dos chiles. Entonces despojo dos huevos para que sean los cuatro chiles, ¿ok? Y ahí está, y ahí lo dejo. Y ahora sí, viene lo bueno. Voy a esponjar mi clara. A punto de turrón, chicas. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente acomodo mi piececita y hago así. Como que si normalmente estuviéramos en una batidora, pero nuestra mano y nuestro aparatito este es nuestra batidora. Y así voy a estar, a la dale, 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 hasta que se esponje a punto de turrón y que no se nos vaya a caer nuestra clara de aquí del traste. Ya cuando yo base así mi traste y no se me tire mi clara, quiere decir que ya está bien, bien, bien esponjadita. Entonces, pues aquí me voy a estar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Normal, nunca me he tomado el tiempo, pero pues sí dura un ratito. Si se fijan, ya se va esponjando. O sea, este aparatito sí ayuda, porque yo lo he visto que lo hacen con el tenedor y digo, ay no, que más, se me hace más difícil con el tenedor que con esta piececita. Pues aquí estoy. A la dale, 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 hasta que se inflen bien, se esponje bien mis yemas. Mis yemas, no, mis claras. Para envolver ya nada más esto y no se me vaya a bajar mis claritas que esponjé, voy a batir por el mismo sentido donde le di. Ahora voy a batir mi huevito y entonces es el momento que voy, es como envolverlo, así como que si lo estoy envolviendo para que no se le baje el aire que le metí a las yemas para que se me... Aquí ya se empieza a poner otra vez aguadito, pero eso es por la yema, chicas. Es normal, ¿ok? El chiste era que yo quería que sacara el mayor provecho de mi huevo. Y ahora sí, de aquí vámonos para el aceite, que ya debe de estar caliente. Y ya vamos a empezar a forrar nuestros chiles. Chicas, pues ya estamos aquí, ya tengo mi aceite aquí calientito. Listo el huevo. Entonces ahora sí, vamos a envolver nuestros chiles con este huevo. Lo pueden hacer con una cuchara o un tenedor. Ya saben que la Maggie usa las manos para todo. Porque siento que es el sazón de la comida. Cuando lo haces con amor, aquí se impregna toda la energía de las personas. Ok, entonces ya tenemos nuestro aceite. Lo tengo bajito. Y vamos a echar nuestro chilito ahí. Voy a subir un poquito más porque como que todavía estaba medio frío. No, no. Pero ahorita ya esperemos que se ponga... Bueno, ok, y con una cucharita le podemos echar aceite. Aceite del que tenemos aquí para envolverlo. Lo hago con esta mano, chicas, porque esta la traigo llena del huevo, acuérdense. Para que se nos fría. Y ya vamos a tener un plato reservado o un traste para ponerlos a estilar del aceite que le estamos poniendo, que se lleva luego mucho aceite. Entonces voy a preparar un traste para ahorita que esté el chile ponerlo a escurrir con una servilleta de papel para que se escurra ahí todo el aceite que tenga. Vamos a esperar a que se esté esto. Aquí vamos a voltear ahora nuestro chilito con mucho cuidado porque estamos manejando bastante aceite, no se nos vaya a tirar. Miren que esta semilla queriendo salir, chicas, de este grandísimo, eso me taparlo, envolverlo, porque si no se me va a hacer un atascadero de queso.
¿Ven cómo se me derrite ahí? Pero, ¿no sabes qué queso que lo voy a envolver? Lo voy a voltear, envolviéndolo ahí en el chile. Que se cosa perfectamente bien el huevo. Y aquí el aceite está muy caliente, chicos. Dejamos otro ratito y damos vuelta. Que se cosa el huevo. Terminamos de girar. Y listo. Ahora ya está el huevito cocido. Ahora sí vamos a sacar. Ya tengo aquí un traste. Creo que se alcanza a ver ahí, chicas. No nos alcanza a ver. Pero aquí tengo ya un traste donde los voy a poner a escurrir. Saco mi chile. Escurro poquito. Y ya tengo un traste aquí con una servilletita. Vean, aquí ya lo tengo. Y aquí voy a poner para que se me vaya enfilando mi chilito. Y así lo vamos a hacer todo, chicas. Envuelvo otro chile. Pongo ahí, a freír y me espero. Les dije que no fueran a tirar la harinita que tenía, ¿verdad? La vamos a echar. Aquí me quedó muy poquito huevo. Pero a veces queda más, a veces queda menos. Pero sí me sale una tortita. Entonces, ¿qué voy a hacer? La harinita, voy a echarle poquita harina, no mucho. Todavía voy a reservar esta otra que me quedó. Voy a menear este huevito que me quedó. Déjenme bajar la camerumbre. Este huevito que me quedó lo voy a menear con la harina. Y aparte, le voy a poner del queso que le eché a mis chiles. Le voy a poner poquito queso para que se funda y se haga una tortita de huevo. Cuando normalmente luego queda más huevo, chicas, salen 2, 3, 4 tortitas. O si quieren hacer ustedes también para sus niños, pues a ellos no les dan chile porque luego a veces salen enchilosos los chiles. Entonces le pueden hacer tortitas de estas con queso. Luego poner poquito, si no luego se me va a desbaratar todo el queso como se funde. Nomás para que le dé el saborcito. Y meneo. ¿No? Es para no desperdiciar este huevito que nos quedó. Si se fijan, sí nos quedó bastantito huevito. Y entonces ahora sí, pues nos vamos a nuestra lumbre de nuevo a poner esta tortita. Esta tortita de huevo aquí. Ahí les va. Le he hecho toda chubulita. Péguense para acá, péguense ahí en la tortita. Péguense en la tortita. Y podemos hacer estas tortitas para los niños. Como yo tengo un niño y mi marido es muy quesero y le gusta mucho también el huevito así. O sea, está todo el saborcito del chile y todo eso. Esta tortita también sabe buena. Así, entonces, pues lo vamos a desperdiciar. Volteo mi tortita. Que se posa bien en mi huevo. Vamos a ir poniendo a calentar también nuestra cazuela donde vamos a hacer el recaudo. Ya tenemos ahí los jitomates listos, chicas. Que vamos a poner a calentar, que se vaya calentando. Porque esto ya va a estar. Ya vamos a empezar a hacer el recaudito. ¿Se fijan? En medio está todavía. Se encerró el huevo y se cerró el quesito. Entonces vamos a aplastar un poquito para que entre el aceite ahí en medio. Y esta tortita de queso también. Se la vamos a echar el caldito y van a ver. Delicioso. Okay. Pues ahora nos vamos a ir a la licuadora. Porque ya tenemos listos nuestros jitomates que cocimos y todo. Y lo vamos a moler. Voy a poner una pizquita
De la grasa que utilizamos para hacer los chiles, muy poquita porque ahí vamos a dorar tantita harina. Y ahí dejamos que se caliente nuestra cazuela. Licuadora, chicas, ya le eché todo lo que cocimos y aparte le eché tantito Knorr Suiza. Ustedes le pueden poner sal o Knorr Suiza, lo que ustedes gusten. Yo le puse Knorr Suiza y ahora sí nos vamos a la licuadora. Ya nuestra cazuela que tenemos aquí ya caliente, ahora sí toda la harinita que nos quedó de los chiles, vamos a darle una pasadita aquí a nuestra cazuela. La vamos a dorar. Que se dore. Ahí. No bien dorada, sino que nomás le demos una pasadita porque con esto es lo que vamos a empezar nuestra salsita. Ya que está así, vamos a echar nuestra salsa. No le he probado de sal, chicas. Echamos nuestra salsita. Subo la lumbre. Y empiezo a menear para que esto se espese. ¿Verdad? Esta es una salsita que hacemos aquí en la casa para estos chiles. Igual pueden hacer salsa de jitomate, el puro jitomate con mejorana y salecita para acompañarlo con lechuga y salsa de jitomate. O estos que nosotros los hacemos en caldillo, así le llamamos. Mi mamá normalmente luego le pone calabacitas, unas calabazas ahí, ¿verdad? Para que sea caldito con calabaza también. Pero yo a mi familia casi no le gusta la verdura. Entonces no le pongo, nada más pongo así la pura salsa. Y ya tengo aquí también el orégano limpio. Le voy a echar el orégano para que le dé sabor. Esto no se lo molí, eso nada más así va, ¿verdad? Dejo que hierva esto, chicas, y echamos, sumergimos los chiles que van a ir en caldillo y los otros dos los reservamos para comerlos así seco. Voy a probar cómo me quedó. No le falta nada, pero ahora le voy a poner sal de grano, unas granitos nada más de sal de grano, y ahí va, ya iba hirviendo. Entonces ya en este momento que empieza a hervir nuestra salsa, vamos a seguir mirando para que no se nos vaya a pegar. Y sirve que se desbarata muy bien la harina que le pusimos. Mi tortita que hice de huevo, se la voy a echar ahí. Un chilito. Dos chilitos. Le voy a dejar que se impregne todo esto. Tanto la salsa que agarra el saborcito de los chiles y el chilito que agarra el saborcito de la salsa, chicas. Lo voy a dejar hervir unos 5 minutitos y ya está listo para emplatar. Esto lo pueden acompañar con arrocito o así, solo como ustedes gusten. Bueno, chicas, pues ya, aquí ya quedó. Ahora vamos a emplatar. Vamos a agarrar este, creo que es el chiquito. Me da el grandote a don Daniel. Emplatamos aquí. Le ponemos del caldito que hicimos. Huele delicioso, chicas. A ver ahorita qué dice. Ahí viene don Daniel. Vamos a ver qué dice don Mr. Metichón, cómo nos quedó. Aquí está ya don Mr. Metichón. Ay, el limón es más fuerte que él, no puede. Bueno, sin limón. Vamos a ver qué tal quedó ahora la comida de ahora. Y la sorpresa que le teníamos con su... ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí.
Saca tantito queso para que pruebes el queso del que te le puse. El queso que me le pusiste. Es el de la momia, que te gusta de momia. Te vas a acabar. ¿Qué tal? ¿Saben ricos con ese queso? Bueno, chicas, pues aquí ya quedó la comida del día de hoy. Espero les guste, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal, denle like, manita arriba y compartan el video. Compartan el video para que otros más hagan la receta. Que tengan excelente día. La magia anda aquí con toda la actitud del mundo. Y don Mr. Metichón también. Cuarentenados.